Benvinguts i benvingudes al segon dia d'aquest encontre en veus dins del Festival de Poesia de València 2024 Botiferio. En primer lloc, abans de començar, ens agradaria expressar el nostre condol a les víctimes de l'incendi que la ciutat de València, el barri de Campanar, va patir ahir i esperem que, a més de donar, que els donin una solució a totes aquestes famílies, que es depuren responsabilitats i es senyalen a, a, qui ha sigut culpable d'aquesta tragèdia. Bé, doncs la nostra forma de, de continuar és seguint eh, fent, fent memòria, promovent la memòria, l'ecopoesia, el decolonialisme i la consciència crítica. I d'això, tot això, tots aquests temes estaran presents avui, de la mà de totes i tots aquests poetes. I eh, començarem per l'ecopoesia. Per això hem preparat una taula rodona amb tres persones que coneixen molt el tema i una quarta que moderarà que també. Ells són eh, Eduard Marco, Licenciat en filologia catalana, poeta, traductor, llaurador i cantant, autor de moltes de les lletres de Canta Canalla. Tenim també a Lucy Romero, al mig. Ella és gestora cultural, poeta i exlibretera. A més, compta amb moltíssimes publicacions i a l'actualitat treballa en el Sitio de les Palabres. Tenim també a Miguel Ángel Vázquez, ell és editor, llibreter i gestor cultural en el projecte associatiu la impremta i autor de l'assaig Cosmòtica. I tenim també a qui moderarà aquesta taula, David Trasumante, a més de consumir ecopoesia, la practica i ha sigut director de diversos festivals on l'ecopoesia és un dels eixos. Sense més, li donaré la paraula a ell per a que trenqui el gel d'aquesta taula i comencem a debatre. gracias eh, víctor bueno bienvenidas eh, bienvenidos eh, a, a todos eh, bueno estamos eh, muy contentas del esfuerzo que habéis hecho para poder estar aquí eh, eh, sabemos que, que que es difícil eh, sobreponernos a estas vidas vertiginosas que llevamos repletas de, de, de deberes y de obligaciones y por tanto, eh, de verdad agradeceros que hayáis antepuesto hoy eh, estar aquí y acompañarnos estos días eh, en este encuentro. Eh, cada día eh, hemos decidido dividir eh, así en áreas temáticas para que podamos eh, un poco centrarnos en, en cada aspecto de algo que creemos que en realidad todo eh, son ramas del, del mismo árbol, ¿no? Porque, cuando hablamos de ecofeminismo, de colonialismo, eh, conciencia crítica, estamos, estamos hablando de ese espacio que, eh, eh, reivindicando la diferencia de cada individuo, de, de cada persona, nos iguala y eh, en el sentido de que todas estamos en esta gran casa que es la humanidad y la humanidad que queremos, ¿no? que es esa humanidad no gregaria y, no, y que no participa de la maquinaria del sistema. Y eso también lo llevamos al terreno de la literatura. Un espacio que, aunque mil veces vilipendiado como un espacio inocuo, un espacio eh, que lucha por imaginarios que casi nunca se aterrizan en legislaciones y en espacios reales, sin embargo, eh, si, fuera esa, si fuera inocuo, el poder no insistiría constantemente en ningunear, en ocultar y en no promocionar eh, para que la opinión pública. Pudiese resensibilizarse, que en última instancia creo que es una de nuestras principales misiones con nuestra poesía, que es resensibilizar a las personas. En este caso, vamos a hablar de copoesía dentro de un concepto más amplio, que es la literatura, que, como veremos ahora, eh, bueno, son conceptos muy líquidos que, que se van eh, eh, llenando de sentido y, y corporizando en estas últimas décadas ante la emergencia que supone el cambio climático. Hoy tenemos aquí a Lucio Romero, que ha sacado recientemente un ensayo sobre literatura. Tenemos a Eduardo Marco, que es poeta, eh, que vive en la huerta y que casi todo su trabajo eh, versa en su reivindicación como una forma de vida en riesgo de desaparición. Y tenemos a Miguel Ángel Vázquez, que eh, como editor ha creado... Eh, una antología de poesía y naturaleza que ha sido la primera antología que ha intentado amalgamar estas sensibilidades en un volumen, la primera antología en español de España, porque eh, también supongo que veremos que en Latinoamérica eh, quizá por su raigambre en, en el indigenismo y en el amor a la pachamama y en esa conexión con la tierra, eh, viene desarrollándose eh, desde hace muchos más años, de hecho, la antología, empezaré por ti, Miguel Ángel, nació con los 40 años de, de, la, de Nicanor Parra, que fue la primera, el primer poeta que, que acuñó el concepto de, de copoema. ¿Qué, qué motivaciones, qué te llevó a, a, a alumbrar este proyecto y a relacionarlo precisamente con Nicanor? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Un, un placer enorme estar aquí en Vociferio, en, en un festival necesario, que aunque hoy, y empezaba diciéndolo Víctor, eh, pues está un poco la sombra de la tragedia de ayer aquí al lado. Eh, quizá justo por eso, porque cuando hablaba de, de señalar responsables, pues habrá que ver qué pasa ¿no? con, con esos edificios precarios en los que vive gente precaria, que pasan inspecciones y aún así se queman, eh, recitales, festivales de literatura que señale esa precariedad de la vida eh, son fundamentales. Entonces desde ahí es un, un honor inmenso estar aquí, un vértigo también eh, con las compañeras que me acompañan eh, y una responsabilidad. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, naturaleza Poética, que es esta antología... Que sacamos hace, hace un añito. Eh, surge a los 40 años de un librito muy ¿Hola? Sí. Surge. Lo lanzamos cuando se cumple 40 años un muy pequeño de Nicanor Parra, eh, que se llama Ecopoemas. Nicanor Parra, el poema ¿no? eh... Es evidente que no estaba resultando interesante lo que decía. Me están cortando desde arriba. En plan, Ángel, te estás enrollando mucho a la pregunta. Ya voy. Eh, hace 40 años, hoy 41, eh, Nicanor Parra publica Los Ecopoemas, un poemario muy cortito, muy breve, en el, que, en el que da luz a este término, el término ecopoesía. Antes no se había utilizado, es el primero. Eh, y ya hace cuatro décadas Nicanor Parra... Eh, con una forma muy concreta, eh, que es esta de los ecopoemas, que tienen un estilo muy, muy característico, eh, lo que hace es señalar y denunciar, como digo, hace ya cuatro décadas, que el planeta se estaba yendo al garete, que nos estábamos cargando el planeta. Ya advertía, junto con muchos científicos y científicas, eh, la crisis climática, la emergencia climática en la que ahora estamos ya metidos hasta el cuello, metidas hasta el cuello. Eh, y él lo hace a través de estos poemas, ¿no? él hace una reflexión, hay muchos vídeos muy interesantes de entrevistas que le hacen, eh, uno lo incluimos en el QR de la portada, si luego os pasáis por el puesto y queréis pasar el móvil, eh, es una entrevista que le hacen en la que él reflexiona eh, acerca de si las poetas y si los poetas lo que tenemos que hacer es cantar a las preocupaciones de la tribu, ¿qué mayor preocupación puede tener ahora mismo la tribu? que el perder eh, la casa que habitamos ¿no? eh, ¿qué, qué cosa más grave hay ahora mismo que esta no entonces junto a otras que también son muy graves la que no pueden esquivar los poetas desde la postura de parra es esta y entonces desde ahí nos planteamos pues ver eh, ¿Qué pasa con la ecopoesía hoy? ¿no? Lo que hemos hecho ha sido una antología de son 75 poetas de ambos lados de, del océano. No es la primera, se hizo una unos años antes con ocho poetas, eh, pero sí que hasta la fecha es la más amplia. Sé que al tiempo, en, en Ecuador y creo que eh, en Chile, precisamente, se estaban trabajando otras dos antologías que deben haber salido ya este año y que les he perdido la pista, pero la más amplia hasta la fecha es esta, incluimos de ambos lados del océano. Y metemos no solo ecopoesía en su sentido más puro, en su sentido más crítico, sino también poemas de naturaleza, eh, de evocación de la naturaleza, de inspiración desde la naturaleza, desde la perspectiva de que en la lucha climática en la que estamos, eh, o eso pensamos en la imprenta, en el proyecto que lo hemos editado, eh, no sobra nadie. No, no solo podemos contar con las personas más convencidas, sino que cualquiera que tenga una mínima sensibilidad con esto eh, suma y sirve para remar. Entonces desde ahí sacamos un poco del proyecto. Cuando hablamos de ecopoesía, hablamos de eh, aquellas poéticas que vertebran eh, su literatura eh, con eh, esto que hablas de eh, la, la angustia ecológica ¿no? eh, y, de, y de problematizar la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. En, el, en la antología, además, eh, incluís un apartado en el cual no se problematiza esa relación, sino que se sublima. Es decir, aquellas poetas... Que eh, hacen poemas eh, que intentan conectar con ese medio natural que hemos perdido en aras de, de un progreso que nos ha alejado completamente del medio natural. Eh, esa decisión también, eh, o sea, por supuesto que fue consciente, pero quiero decir, eh, ¿en, ¿en qué momento la, la, la enunciáis ¿no? para, como algo necesario para formar parte de la antología? Bueno,. Eh... Pues un poco tanto desde la línea que comentaba ahora, ¿no? de que no sobra nadie, de que cualquier poeta que tenga esta sensibilidad está aportando, pero luego también para intentar eh, ampliar las fronteras de la lucha, que quienes estemos en esta lucha no sean solo escritoras y escritores convencidos, superactivistas y demás, que menos mal que existen, sino gente que haya encontrado en su conexión con la naturaleza, y hay distintas formas de hacerlo, ¿no? hay desde unos muy evocadores, de una descripción sobre un hecho natural tanto a algunos que a algunas poetas les sirven para expresar su propia naturaleza humana desde la contemplación de la naturaleza. ¿no? ¿Cuántas veces en nuestro trato con un animal, en nuestra, en nuestra observación o contemplación de un animal, de un árbol, de un paisaje, encontramos respuestas hacia nosotras mismas? ¿no? Y la cosa iba un poco también por, que eso luego igual nos metemos en esta, en esta harina, pero sí que veíamos importante... Eh, una antología que no solo fuera de lucha sino de seducción, de decir, hey, eh, sobre todo para lectoras y lectores urbanos, eh, que la naturaleza no es una cosa ajena. Eh, en el ordenamiento urbano que surge de, a partir del 19, la naturaleza es lo que está afuera. Y sin embargo, la naturaleza somos nosotras y nosotros. Somos mamíferos que nos hemos venido arriba y nos hemos puesto una chupilla más o menos guay para sentarse aquí hablando de, de esto. Pero somos Naturaleza. Entonces, el poner a poetas no tan críticos, pero que sí que hablan a la naturaleza, va por ahí. ¿no? De, no es una cosa ajena que ya nos encargaremos, sino que somos eso que se está perdiendo. Y desde esa evocación a esa belleza, eh, pero también a esa, no solo a la belleza, ¿no? sino a lo salvaje, a lo puro, a lo auténtico, a lo brutal que tiene la naturaleza, eh, una invitación a salir, a salir de donde estamos. En esa evocación de la naturaleza podríamos entrar ya en el terreno de Lucy Romero con el tema de la literatura. Eh, Lucy ha, ha escrito su ensayo eh, al encontrar que hay una escena, vamos a decir, o una corriente de escritoras y escritores que empiezan a, no solo a, a generar eh, desde la poesía, sino también desde el espacio, el espacio de la ficción, eh, todo un imaginario que intenta reconectar de nuevo con el medio natural y lo emparenta con toda una tradición que nos precede eh, para, para bueno, intentar acabar un poco también con, con cierto adanismo del mercado, que siempre nos vende las cosas nuevas como novedosas, cuando en realidad no lo son. Eh, ¿Qué te movió a hacer tu ensayo, Lucy? Bueno, primero, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a todo el equipo de vociferio, a David, por, por contar conmigo eh, de nuevo. Que, mueve, que me mueve el ensayo. Eh, yo llevo muchísimos años leyendo sobre escritura de la naturaleza. El, es un género que eh, tiene raíces anglosajonas, sobre todo es eminentemente estadounidense. Y en España, digamos que las traducciones. Bueno, el boom ha sido más reciente, en la última década, vamos a un poco acotarlo. Pero bueno. Eh, que casi todo el mundo pues conoce no a Walden de Turo pero no se queda ahí entonces se remonta mucho más atrás yo desde los 18 19 años que descubrí un libro que para mí marcó un poco unas décadas un después y no es, yo no voy a hablar tanto de poesía porque yo me limité un poco más a investigar sobre narrativa y ensayo pero bueno yo descubrí a Barry López él es eh, él es uno de los ya falleció uno de los representantes más importantes de, del género con un libro que se llama Sueños Árticos y yo a raíz a partir de, de leerlo a él descubrí que bueno pues que existía nature writing que podemos traducirlo como escritura naturaleza o como literatura que es el término que que también se ha acuñado Gaby Martínez que estuvo el año pasado con nosotros y que es una manera como de poder renombrar y acercarnos eh, sobre todo aquí en España que la tradición del género no eh, bueno, pues no existía y ha sido más reciente poder acercarnos a un género que engloba a todo tipo de escritores que se acerquen con la palabra escrita a la naturaleza, básicamente. Es, un, es una suerte como de cajón desastre donde entran todo tipo de géneros, o sea, desde pues, narrativa, poesía, ecopoesía, eh, diarios, eh, ensayo. Todo lo que queramos que tenga esa vinculación con lo natural entra de, esto, de este género. Y bueno, aparte de esto, yo he sido librera muchos años, es, es, escribo básicamente poesía, pero dije, ¿por qué no hacer una especie como de... no ya guía ni manual, sino voy a hacer una especie de cartografía, voy a ubicar esos textos que quizás son más desconocidos para el lector español porque la traducción es más reciente o desconocen el género y voy a intentar acercarlos un poco más a, a los espacios naturales. Lo bueno que tiene este género es que... Eh, tiene tanto desde la perspectiva ecológica como la conservacionista, que bueno, que al final no, son in, no es indisociable, pero eh, tienes desde el asombro por lo natural hasta la denuncia eh, ecológica, eh, eh, reflexiones filosóficas. Entonces, bueno, pues yo me remonté a los orígenes, me fui incluso hasta Cristóbal Colón, que viene al caso con los, el tema de colonizaciones. En los escritos ya de Colón te puedes encontrar, hay reflexiones sobre los espacios que descubría, tienes, eh, bueno, exploradores en territorios norteamericanos y e hice un barrido hasta llegar, evidentemente, a, a lo que se estaba haciendo en... En España, desde poesía hasta bueno, ensayos, pues, eh, desde Araujo, eh, Goñi con los bosques, tienes a Carlos de Ita con sus paisajes sonoros, Gaby Martínez, eh, poesía, pues hay bueno, poesía aquí ya es que Miguel Ángel nos puede hablar. Eh, entonces, bueno, creo que es interesante que se pueda ir acercando tanto la tradición del género para recuperar textos que aquí son desconocidos como... Poder incorporarlos a estas nuevas voces que, que están haciendo escritura, naturaleza y literatura en España. Sí, tu libro eh, hace toda esa trazabilidad que os recomiendo encarecidamente porque es muy, muy ameno de leer y. Sí, lee rápido. Y, sí, te ayuda enseguida. Has, has matado pocos árboles para producir tu libro, poquitos, cosa poquitos. que se agradece. Y, eh, y hace esa trazabilidad que nos ayuda a entender rápidamente eh, que es, es algo que ha acompañado al ser humano. Eh, el, su preocupación ¿no? de cómo nos relacionamos con el entorno o su eh, evocación ante, ante algo que, que perdemos, que desaparece. Eh, en el caso de España, con, con toda la, la literatura realista eh, y de posguerra y, y de la guerra civil española, nos encontramos que eh, los casos más, eh, más notorios casi siempre tienen que ver con una ruralidad esquilmada donde eh, la leyenda... Eh, negra el puerto urraco español es lo que está presente, casi nunca se sublima el medio rural o natural. Entonces, mi pregunta es, la ruralidad dentro de la literatura, ¿qué peso específico tiene y cuáles aristas eh, encuentras? A ver, es que claro, es un tema que da para otra mesa, da para otra tabla. Eh, el tema, a ver, el tema es que la escritura aquí, como bien dices, eh, durante un periodo concreto, Claro que hay escritura vinculada a la naturaleza en España, pero vinculada desde un punto de vista de la miseria y la tristeza, por, no solo la guerra, eh, sino por el éxodo rural, eh, evidentemente. Entonces, sí, tenemos obras maravillosas, evidentemente. Para mí, Delibes está en lo, en lo alto, de la de todo. Está Llamazares, eh, en esa Unamuno también, con su escritura en Del Caminar. Pero, ¿qué pasa? Que se quedó ahí, en esa vinculación... De, de una relación triste con, la, con el medio rural, que me parece muy injusto que se haya mantenido durante tantos años. Por suerte se va cambiando. O sea, los escritos, ensayos y todo lo que hay en el mundo rural ahora mismo es, es, es maravilla, tanto desde la, desde la reivindicación eh, como desde la propia creación. Lo que pasa es que es todo. Pa... O sea, hay muchísimo. Hay... Por suerte, yo creo, por lo menos hasta donde yo llego y donde voy leyendo y investigando, se va cambiando. Pero también es, por ejemplo, yo que me dedico me centro desde hace unos años, en las zonas desérticas de España, que eso aún es más triste, porque siempre se piensa que, la, que el desierto no tiene vida, al contrario. Eh, la, vida, el, el, la vida en los desiertos es, 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 es gigante. Eh, yo que me centro en dar en buscar escritos relacionados con las zonas áridas, desérticas, esteparias en España, es súper es complicado. Todo lo que te encuentras es una vinculación eh, triste, con pobreza... Con, a ver, es que claro, aquí da para más, pero... Por suerte se están haciendo escritos maravillosos. Yo hace poco leía un ensayo sobre eh, mujeres del mundo rural en el País Vasco, estupendo, publicado por Consoni. Hay poesía maravillosa y, y novelas que ya se lleva ya tiempo eh, ubicándolas en el mundo rural, pero que por suerte van cambiando esa imagen ¿no? de, de miseria y de tristeza. Claro, se liberan eh, del corsé, ¿no? que, El corsé que, que está marcando eh, esta, esta literatura de posguerra realista. Y cuando digo corsé, hablo también de una liberación en el sentido de que toda eh, literatura eh, ecologista eh, lleva intrínseco el ecofeminismo. Eh, ¿Hasta qué punto la aportación de las escritoras mujeres crees que está refrescando eh, o está renegando de ese yugo? De la, de la literatura realista del medio rural y está eh, llevando a, a aficionar, a imaginar, a generar deseo, a generar seducción. Eh, bueno, me viene Irene Solá, por ejemplo, a la cabeza. Tienes Irene Solá, pero tienes a iba Baltasar, tienes a. No sé, hay bastantes escritoras que están haciendo. Eh, que están dándole un vuelco a. a Irene Solá, evidentemente, es, eh, pero tienes. Tienes a poetas, eh, por ejemplo, poetas y narradoras en Extremadura, a Carmen Hernández Urbano, que tiene un libro precioso, ella es poeta, y a partir de un libro precioso que se llama Polen, que ella se vuelve a Extremadura, ella trabaja en Madrid como, como pediatra, pues temas médicos, y te, te, te ha escrito un libro bellísimo sobre su pueblo, donde hay una parte de folclore súper importante. Eh, yo creo que un poco. Eh, era necesario dar ese vuelco y hablar desde esa, desde esa ruralidad que tanto, se había, que tanto se había marginado. Es que estoy intentando pensar más nombres de más, de más autoras, no solamente quedarme en, en Irene o en. No en te Altasar. preocupes, no, no es un examen. Eh. No, ya lo sé, pero por poner más ejemplos. Pero sí que es. Eh, yo sí que creo que, es, que va a seguir. Va, va a aumentar, va a aumentar. Eh, pero no me gustaría que se quedara solo en la ruralidad. O sea, eh, lo bueno es que se denuncien también otros espacios, que no sea solo el espacio rural. Eh, hay muchos espacios para denunciar y desde los cuales se puede escribir. Y que, tienen, que están vinculados con la naturaleza, están vinculados con el activismo, están vinculados a nivel ecológico. O sea, Vamos a meter vamos a juntarlos todos y hacer más fuerza. O sea, a lo rural hay que darle, evidentemente, quitarle lo que tú decías, ese corsé y esa etiqueta que se le da, sobre todo aquí en España, pero que se siga escribiendo en general, que nos vinculemos más a esos espacios naturales. Sí, creemos que, que todo esto que está sucediendo viene a responder precisamente a esa orfandad, a esa, ese, 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 ese acto de cognición. De, de carencia, ¿no? de, de que nos han robado, nos han usurpado algo que era de todas nosotras, que seguramente casi todas hemos vivido con nuestros padres y nuestras madres que emigraron de, del rural a, a las ciudades a ser mano de obra barata. Pero también hay espacios de creativos eh, desde la literatura resilientes, y aquí tenemos a Eduardo Marco, que él vive en Borbotó, en medio del Horta eh, Norte de, de Valencia. Eh, Tú vives una realidad, vi tienes bienes eh, de familia de yauraors, eh, Por favor, parla en, en, en catalá, aunque yo parlé en castellà, eso eh, que te logro yo. Eh, pero tú parla en la teual lengua, eh, sisplau. Y eh, entonces me gustaría saber desde dónde, desde dónde, o sea, si hay algún fin o, 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 o alguna estrategia consciente, o simplemente es tu manera natural de, de, pues, de hablar de tu entorno. Claro, yo estaba estaba pensando mientras vos os escoltaba. Bueno, en primer yo eh bona vesprada i y gracias a todo el equipo de Voz eh, per eh, por por organizar este festival. Y mientras vos escoltava escoltaba eh me que darrere de vosaltres hi ha una línea de pensament sobre la literatura, la natura, Mm, evidentment jo també tinc la meva ideologia, la meva consciència crítica i vote i, i defenc eh, moltes coses en les quals estaríem d'acord, però no és precisament això el que a mi m'espenta a fer literatura, eh, sinó que el que m'espenta, estava fent una broma abans així amb ell, el que m'espenta és el que li espenta al rei. O sigui, el rei és rei per herència i jo sóc fill de llaurador i treballo la terra per herència. És a dir, hi ha una cosa natural que no és el pensament el que, el que a mi me fa escriure sobre l'horta, sobre la terra, sobre la natura, sobre l'ofici de, de treballar la terra. I és tan natural que, que, vull dir, que no ho pense, senzillament està en la meva biografia, en, en el meu ADN, d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores això es volca en el poema sense cap tipus d'esforç. I jo crec que aquest fet natural eh, fa que la literatura eh, sigui evocadora, havia dit ell abans, no sigui una idea a través de la qual fas literatura, sinó que senzillament te poses a escriure i el poema eh, naix com un riu. No és necessari pensar-lo. Pensar com, com una sèquia, no? Com una sèquia, no? Sí, sí. como una sequía que va a la mar. Hace algunos años, María Josef Escribá, que hoy no nos ha podido acompañar, eh, sacó desde su editorial una antología que se llamaba For Sale, en el cual se planteaba, eh, tenéis que, que pensar que vivimos en, un, en el país Valencia, es un territorio esquilmado es por, por el turismo de todas nuestras costas. También eh, eh, todas nuestras huertas que, que se ven cada vez más en desuso, prácticas que se están abandonando, etc. etc. Eh, y sacó este, este, este libro. Y a mí cuando lo leí me llamó la atención porque toda lengua se compone de, precisamente al ser vehicular de, de lo que compone su propio territorio. Eh, y entonces, claro, el valenciá es una, una, una lengua de yauraurs. de de del de espacio rural, del Horta, eh y encontramos todo un glosario magnífico de de palabras que están en peligro de extinción, ¿no? Dentro incluso de de que la lengua valenciana sea minorizada. Bueno, claro, ya un libre que es de valencian perid perill por ejemplo, y y sí, el valencià es una llengua, bueno, cuans si parlen valencià i estem a València a veure, dos, eh, però pocs, no? Poquets. Som cinc o sis o set. Eh, aleshores, és una llengua que està, que està evidentment minoritzada a València i aquesta llengua, evidentment, porta tota una càrrega cultural darrere que és la que fa que els poemes tinguin validesa. No? I, 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 a més, és una llengua que s'utilitza sobretot per a lluitar contra el que tu has dit, contra l'expoli eh, continu de les administracions i eh, que fan cap a l'horta. No? Estava pensant, mentre parlaves, en l'ampliació d'esta que feren eh, del carril eh, este que és cap a, cap a Barcelona, no sé si és la V31 o de, no sé, quan tiraren el fort de Barraca. Eh? Que, València se suposava que, era, que és la ciutat verda, estava governant compromís en aquest moment, i el PSOE, el govern més progressista de la història. Total. I, i, i mentre es governaven ells, estaven eh, bueno, pues, eh, fent carrils bicis, però alhora eh, fent un carril més gran per a que els cotxes entraren i llisqueren de la ciutat eh, amb més facilitat. Bueno, era tot com, és tot com contradictori. Es decir, Tote es una pantomima. ¿no? Sí, bueno, to, cualquiera que pueda pasear por el Horta de Valencia, bueno, eh, está por ahí nuestra rechidora, la, la Umarizkun, que, eh, que vivió muchos años en La Punta y que vio la absoluta degradación del de Horta Sud. Eh, ahora tenemos el puerto, su ampliación, que va a acabar seguramente con toda la zona del Saler y eh, también la desecación de la albufera. Eh, bueno, si alguien quiere leer a Blasco Ibáñez, eh, Encontrar un mundo que prácticamente está desaparecido eh, es la prueba viviente de que, de que, de que se están eh, emulando modelos aquí, sobre todo conquistados por el nacionalismo español desde Madrid, que, que están acabando con el territorio. Y que tiene una riqueza, y yo que soy foráneo, de verdad, me da muchísima pena porque uno, uno quiere en, en, enraigarse en la tierra y cuando descubre una cultura tan rica como la, la que hay aquí, que está en riesgo, entonces, eh, esto viene ya para hacer una pregunta a los tres, que es de qué manera creéis que la literatura puede eh, concienciar, resensibilizar, puede, puede de alguna manera transformar la palabra en acción. Para que defendamos tanto el territorio, la natura eh, y que seamos conscientes cada vez más del ecocidio que nos va a llevar hacia el colapso climático que ya estamos viviendo. Venga. Eh tengo un reto en esta charla, no os lo he contado, pero ahora que ya somos amigas y amigos, después de un rato, que es decir cosas que no haya dicho ya en otra charla con Lucy y Romero. ¿vale? Hemos, que somos un poco. Hemos un coincidido en ya, tres sí. mesas redondas, entonces mi discurso ya se lo sabe y en me he puesto el reto ya. de sorprender. No sabéis que se va a incorporar Eduardo Marco a partir de ahora al Por favor, por favor, me encantaría. Me encantaría. Eduardo Marco en Cádiz, Nosotros ya verás. Encantados. Entonces, vengo, vengo con un par de sorpresas, ¿eh? vengo aquí, Venga, no te creas. ¿eh? Yo también. Vale. Eh, Fíjate, yo creo que hay un paso previo a, a generar acción, David. Eh, sí creo en la literatura como, como disparador de acción, creo que es una vía muy válida para descubrir realidades. Eh, creo que va a pasar en la asamblea poética que vamos a tener ahora. ¿no? Eh, es una forma de conectar eh, sin intermediación con realidades que de otra forma eh, no tendríamos acceso y una vía llena de honestidad. Y eso, a poco que tengas un pozo crítico, dispara la acción. Pero creo que en el caso de la literatura y la copoesía, hay una tarea previa que es, eh, que es llenar imaginarios, llenar, generar imaginarios y llenar espacios que están vacíos, como esto que estábamos hablando de la ruralidad. A mí me, me ha pasado una cosa, os cuento una anécdota personal, estoy, estoy últimamente obsesionado con la Ribeira Sacra en Galicia y estoy buscando noticias de por ahí. Entonces, es una zona muy pequeñita en la que pasan muy pocas cosas, o muy pocas cosas que los medios consideren noticiables. Entonces, ¿qué es la única noticia que encuentras recurrentemente si empiezas a buscar? El asesinato real que dio pie a la peli de asbestas. Y los titulares hablan de terror rural. Como en el género literario del terror rural, entonces, claro, tú te pones a buscar y dices, hostia, si me voy aquí, cada dos semanas matan a uno, ¿sabes? Porque, porque no hay otra noticia. Y te pones a buscar literatura y tampoco por esa zona, si no buscas mucho, no encuentras nada. Reflexión, Por lo que hay es terror rural. En cuanto salga de Madrid, soy de Madrid, con perdón, lo siento. Eh, Mira que tienes a la Brenda Mondelo que te puede meter una colleja sí, ¿no? que es galega. No, pero pero quiero decir, con la lectura, pues me, me encantará, porque de verdad que lo, lo busco con, con interés y te encuentras eso. Entonces creo que hay un paso previo de generar imaginarios. Creo que quienes tenemos la tarea de crear, de ser creadoras, de ser creadores, lo que tenemos es que ofrecer tanto a toda la comunidad de lectoras y lectores como a esas lectoras y lectores que aparte son activistas imaginarios de posibilidad eh, y otras. Yo tenía apuntada y esta es mi sorpresa, esto no lo había dicho nunca. Creo que podría ser una metáfora bonita pensar que la ecopoesía y la literatura, lo que tiene que intentar generar, no sé si es tanto una acción. Sino, sino la misma locura que los libros de caballerías generaron en El Quijote. O sea, leer tanto de esto, sentir tal acercamiento a lo natural, aunque sea desde un mundo eh, a veces obligatoriamente urbano, no todo el mundo ahora mismo tiene la posibilidad de irse, que nos genere esa locura de querer buscar esto. En cuanto lo busquemos, en cuanto lo amemos, lo vamos a defender. Entonces creo que hay un paso previo de buscar para amar. No defendemos lo que no amamos por mucho que nos digan que está en riesgo. Entonces, creo que va por ahí. Bueno, no, tengo poco que añadir a lo que has dicho. Todo lo que comentas, yo eso ya lo fui descubriendo porque, eh, aunque no parezca en Estados Unidos este género, es despertaba eso. O sea, para ellos es como el top de los géneros eh, la escritura de la naturaleza. Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente contigo porque a eso que tú sumas de terror rural yo buscaba, evidentemente, sobre el tema de ser en España y demás, y me encontraba con nada. Entonces, creo que es muy necesario generar esos imaginarios, tanto como lo que, lo que contaba Eduard, desde su herencia, el que él trabaja la palabra y trabaja la tierra desde la herencia, que a mí me parece precioso. Eh, yo, por ejemplo, he estado viviendo 20 años en Valencia y yo regresé a, a mi pueblo, no por nada, o sea, regresé, quería, quería regresar y reencontrarme pues con lo que yo ya me había criado desde pequeña. Y generar de ahí, desde ahí, otra forma de comunicarme con el espacio natural. Lo que tú bien dices, que es, es lo que comunican todos estos escritores y escritoras, evidentemente no vamos a respetar, proteger y conservar algo que desconocemos, y no ya nada más, o sea, o sea que desconocemos. Porque eh, yo no sé igual si aquí en esto vais a coincidir o no, pero en las últimas décadas, sobre todo los más pequeños, o sea, la desconexión que con la naturaleza es muy bestia. Entonces, eh, si ya no, part si no partimos de esa base, o sea, creo que la literatura ahí, la literatura, la, la ecopoesía, los ensayos, los diarios, las crónicas, da igual lo que queramos hacer, la ilustración, todo que parta desde esa base, todo eso que nos vamos a llevar y que vas a generar y despertar no solo una conciencia crítica, demás sino simplemente ya un interés, un respeto. Y no voy a entrar ya en cuestiones más climáticas, porque entonces apaga y vámonos, pero eh, sí, que creo que hay, sí que creo que funciona y está, y está funcionando y cada vez se acerca más gente. A mí, por ejemplo, me pasaba con el, con el libro. O sea, yo he hecho un pequeño ensayo donde he intentado eh, mostrar una pequeña parte de lo que se hace vinculado con la naturaleza. Yo me remonto a los orígenes. Eh, y a mí me llegaba gente y me decía, hostia... Eh, desconocía esto, eh, estoy leyendo, no sabía qué pasaba esto en estos humedales, sobre todo en España, que tenemos un problema con los humedales muy grande, o sea, pues básicamente van a desaparecer. Entonces, sí que creo, a mí el libro de Gaby, por ejemplo, Delta, yo que lo he y lo recomiendo un montón, es una manera de que eh, se descubra una realidad, eh, está desapareciendo pues el segundo medal, bueno, en fin, después de Doñana tenemos el Delta y desaparecen, pero es que la albufera va detrás. Entonces, sí que creo que tienen, al final están consiguiendo eh, este tipo de escritura, por lo menos, no sé si no sea ya sin conciencia, pero por lo menos interés. Entonces, si ya con eso se llega, creo que algo, algo conseguimos. No sé, Eduard, ¿qué pensará al respecto? Yo percibo un poco la puñeta. Venga, eh, eso es bueno. Eh, diría, diría que en la nueva zona, si sí, con ECA, Docents y Auradors, eh, se 80 són conservadors i són de dretes i són com pareguts a la gent que apareix en les bestes. Són pures bèsties que podrien matar-te en algun moment determinat, però que en el moment en què te conec, però que també són gent meravellosa perquè són un pou de saviesa. És a dir, són una bèstia i són una sort. I senzillament quan necessites... O sigui, recelarien de tots vosaltres no se fiarien de vosaltres, se fiarien de mi, encara que jo siga d'esquerres, però perquè jo visc allí des de sempre. Però en el moment en què vos conegueren, donarien la vida també per vosaltres, si, si falta. És a dir, que son gent conservadora, però no... Però això a vegades és una anècdota, no és negatiu. És a dir, sí tenen una façana eh, brutal, Pero después, ahí son, eh, si, rasques, si rasques y sabes entrar, eh, son una enciclopedia. Y viven de la tierra y la necesitan, entonces ya con claro. eso, es, da igual que sean de derecha, ya eso, la necesitan. Eso es, son áridos, pero que si los riegas, pues esto, ellos van. Estoy de acuerdo, <laughs> estoy, estoy de acuerdo con, con esto que dices, un consejo <laughs> para neorurales que estáis pensando en volver al, al, al campo. Eh, eh, hacer un ejercicio de escucha a lo primero antes de empezar a decirle lo que tiene que hacer a la gente del campo, porque eh, es verdad que tienen mucho que, que enseñarnos, sobre todo a, a es, cultivar es, tomates y que no, no lo coma la tuta, por ejemplo. Es, es, es una premisa brutal, ¿no? Una, una enciclopedia de sabiduría que puede matarte. O sea, me encanta, sí. ¿sabes? O sea, como premisas tremendas. Sí, son como los personajes de, Tarantí, ¿Quién, quién de Tarantino. ¿Quién no se va a acercar a, a ese momento, libro, ¿sabes? Pero, es como, claro. Ya, sí, sí, sí. Sí. En ese sentido, eh, sí que eh, ya vamos a ir finalizando. Esto es así, de ágil, de tal. Es solo plantar una yabors una semilla en nosotras y, y ya os, tenéis Wikipedia. Eh. La industrialización, o sea, el, el, la, el, la empresarialización del campo, o sea, el que hayan convertido a la gente del campo en, en empresarios y luego se les haya precarizado con los precios a la baja y el, a veces el desprecio que sienten por su entorno, porque solo ven como un medio de trabajo y no como un medio de riqueza. Eh, eh, yo vengo de Alto Palancia ahora que estoy viviendo, entre dos parques naturales, donde eh, esos parques naturales mmm, la gente solo ve solo ve campo, solo ve árboles, solo ve un espacio que no les están aportando ningún tipo de riqueza. ¿Hay alguna manera de revertir este proceso a través de, del arte? Uh. Eh, bueno, como a mí la literatura el que fa es visibilizar el problema. Yo no sé si la literatura te, la capacidad de probar la solución, al problema. Jo crec que la solució a aquest problema és una solució social, que està fora dels llibres i que l'hem de guanyar en el carrer, però no en el poema. El poema ens pot ajudar a, a, això, a, a moure el cor, a, a donar-nos una energia, una espenta, però si vols, eh, si vols canviar les coses has d'eixir al carrer i t'has de plantar davant de Mercadona i explicar-li al senyor Roig que el que ha de fer és comprar taronja de València, és comprar-li les coses als llauradors i així els llauradors eh, podran vendre les seues coses en grans superfícies sense necessitat de collir les coses a les 10 de la nit, d'anar al mercat a les 5 del matí, de dur les paraetes per ahir, per tots els pobles, eh, com si fos un feriante, eh, i de donar-li una qualitat de vida al llaurador, no? que seria molt fàcil. En, en, en la meva zona, entre 10 llauradors porten 1.000 fanecades, que no sé quantes hectàrees seran, no? Però, però no seria tan complicat que aquesta gent tinguera una vida digna amb el que fan. No seria gens complicat. Bueno, des d'aquí, des de Botiferia, estamos preparando una elegía a Juan Roig, eh, deseándole lo mejor. <laughs> eh, última pregunta. Eh, el, cuando hablamos de literatura y de ficción, de poesía, de compromiso, pero y todo el espíritu humanista y, y científico todos los el, manuales de botánica de conocimiento del medio has apelado antes al sentimiento bueno al pensamiento platónico no de solo podemos amar aquello que conocemos hay eh, en la literatura eh, en la literatura un componente pedagógico Debería ser asumido. No partimos de que todo el mundo sabe lo que es una zarzaparrilla, un brécol y un, un cactus. Bueno, A ver, no, no. La no, mitad de la gente no sabe lo que es, no sabe ni, ni los árboles que tiene al, vamos, al salir de su, de su casa. Yo creo que. Esa es una de las bases, evidentemente. Desconocemos lo más cercano. O sea, este tipo de literatura apela a lo, a lo local, a lo cercano, a lo que tienes alrededor, evidentemente. Es a mí lo que me fascinó. O sea, hay otras escrituras que te van más lejos, pero da igual. Casi siempre se intentan centrar en espacios cercanos. Y es algo que a mí me parece muy necesario porque normalmente sí te vas a un día al campo, pero es que no sabes ni cómo se llama. Ya no, ni, la, ni el árbol, ni la planta. O sea, no sabes muchas veces ni lo que te está rodeando. Entonces, yo creo que ese, ese componente pedagógico que tiene este tipo de, de escritura, yo creo que sí que es necesario, eh, porque va creando, como dices tú, va plantando unas semillas. Eh, yo, por ejemplo, eh, gracias a esas lecturas o a las guías de aves que tenía mi padre, sé reconocer aves, que no es que me, me haya servido en la vida mucho, pero ah, para mí sí. Eh, yo pongo mi ejemplo y otros tipos de, de libros que yo encontraba en mi casa, eh, que también trabajaba en el campo, pues eh, el olivar, que a mí me fascina, la gente que como un terreno yermo, a mí me fascina el olivar. Entonces, para mí sí que creo que esa base pedagógica, pero ya lo decía Rachel Carson, entonces hay que, hay que educar en el asombro y hay que trabajar eso, pero desde, desde, que, son, desde que somos pequeños. Y, y sí y sí que hay que yo creo que sí que debe mantenerse porque también es un poco es lo que comenta él o sea al final lo tenemos como herramienta hay que ir luego a lo social y a, y, a, y a la parte activista para cambiar las cosas pero sí eh, Gaby, que ha hablado Lucidel, es Gaby Martínez, que es un escritor que monta el Festival Literatura en Barcelona. Y en, en una biblioteca. La biblioteca Colserola. En la biblioteca Colserola, o sea, en en no el centro de, de, de SSSB ni en ningún espacio hipster, no, no. O sea, no, no es que está, pegado, a, está pegado en la. En ah, la está, pegado, bueno, la biblioteca pues, Sierra está pegado. La biblioteca Colserola está pegada. Gracias, Lucy. Perdona, Barcelona. Sois la hostia. Eh, él eh, tiene una librería en Malasaña, en el centro de Madrid, eh, ¿de verdad eh, es el espacio, el, el espacio urbano, el espacio en el que intentar plantar esta cuña? ¿Queréis vaciar las ciudades de, de gente que, que vuelva a la naturaleza para defenderla? Bueno, de vaciar Madrid se encarga Isabel Díaz Ayuso. Los demás, lo que hacemos. O sea, los, los demás. Buah, ya ha tenido mi momento demagógico. ¿ves? Estoy como todos los tics de la charla. Estoy encantado. O sea, qué maravilla. Eh, a ver, es importante hacerlo desde ahí. Eh, sí. A mí me da mucho pudor hablar de naturaleza y venir aquí a una mesa redonda a hablar de naturaleza, eh, pues compartiendo con gente como Eduard, que sí que está en contacto con ella, eh, que puede hablar desde un lugar que no es donde estoy yo y que yo hablo eh, desde el anhelo, desde el enamoramiento y desde el anhelo. Creo que en el centro de las ciudades hay que hacer esto también. Eh, y sumándome a lo que decía ahora Lucy, eh, no solo debe tener la literatura esa parte pedagógica, sino que creo que es lo que, lo que mola de la literatura. Los que somos fans de la literatura de piratas, yo he leído mucho de piratas, yo no me he montado en un barco en mi vida, pero me sé las partes de un barco, porque te las describen muy bien, ¿no? Y como cada pirata tiene una... y lo que disfrutas de esos libros es el conocer esas partes y el diccionario, exactamente esto donde es. Entonces creo que forma parte de la riqueza, no solo pedagógica, de te voy a enseñar lo que es una no sé qué, sino sino que forma parte de la riqueza. Y creo que desde las ciudades sí hay que hacerlo, porque nos guste o no nos guste, es donde, donde se concentra el poder que está, que está, destrozando, que está destrozando esto. ¿no? Eh, decía antes Eduard que no sabía si la literatura era capaz. Yo creo que sumándome a lo que has dicho, tenemos una tarea importante, que es la de nombrar las cosas. Eh, en los grandes supermercados, en Mercadona, eh, tú vas al Mercadona y te vas a, la, a los pasillos de productos alimenticios, no de alimentos, no de comida. Entonces sí que tenemos una tarea de renombrar, que muchas veces no es inventar nada nuevo, sino irnos solo 100 años atrás. Los 100 años en los que las ciudades se podían ver las mismas estrellas en el cielo que cuando te ibas a la sierra. Entonces creo que ahí sí que hay una, una, una cuestión importante. Y sobre los usos de la literatura, yo no me resisto antes de terminar. Es que estoy muy obsesionado con Mary Oliver últimamente. Y no hemos hablado de la importancia que tiene eh, el humor. Nicanor Parra, cuando empiezan los ecopoemas y leer los ecopoemas, son muy ácidos, son muy irónicos. La ecopoesía nace desde el humor para dar caña. Eh... Bueno, y Eduard es un poeta de festa permanente. ¿no? Ajá, ajá. Pues mira, leo esto y con esto yo creo que no tengo mucho más que decir. <coughs> y esto es un buen ejemplo para mí de ecopoesía. Dijo ella: La caza del zorro es buena para el zorro. ¿Qué zorro? Pregunté yo. Mucho gracias a mí, os lo comparto. Es el humor de Miguel Ángel Vázquez. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos, esperamos eh, prontamente tu, tu monólogo. Es el este no he podido hacerlo. Ecochistes, ecochistes. No, muchísimas Cochistes gracias. Tiene una sonoridad eh, fatal, ¿no? Cochiste. Es una muestra, es una muestra, como os digo, de, de, un, de todo lo que hay en este terreno. Aquellas que os queréis acercar a, a este espacio, más necesario que nunca. Necesitamos eh, necesitamos eh, poetas militantes en esta historia. Eh, no hemos podido dar la voz a compañeras eh, que vienen de tradiciones latinoamericanas que nos podrían dar seguramente mil vueltas en lo que es estar en contacto. Con la naturaleza, creo que, que ahí, te, ahí tenemos mucho que aprender, pero de eso se trataba. Esta charla afecta, nos afecta a todas, espero, y ahora vamos con el recital a la asamblea, donde vais a poder decir lo que os salga del coño. Y lo va a mm, llevar Víctor Benavides, que está ahí eh, con un pie de micro sin micro. Que es, eh, entonces, eh, nada, muchísimas gracias. No, pero sí, pero sí que quería saber. Yo también, me estoy quedando con Javi. No lo dejaron entrar porque el Javi me han Me dijo que te saludara. ¿Por qué me dejaron entrar? Porque es grande. No... Ya lo sé, ya le he Muchísimas gracias a tots quatre por las tres intervenciones. Ha sido muy interesante. En mapresmol y me es que aprenderemos En plantat, para de copoesía, donde pues así en plantat un micro. i no, no és tan bonic com un arbre, però anem a tractar si amb aquest micro germina el silenci. Perquè el silenci serà una de les tòniques generals d'aquest recital assemblea. Vaig a dir una sèrie de, de normes, una sèrie de paràmetres per a que ubicar-nos. En primer lloc, demanem que silencien, apaguen els telèfons mòbils i els eviten al màxim. Hi ha alguns poetes, algunes poetes que llegiran en pantalles, però s'ho anem a perdonar. Després, eh, per torns, aquests i aquestes poetes que tinc darrere aniran eixint aquest micròfon. La primera persona que vulgui trencar el gel s'alçarà i començarà a parlar. I després, què passarà? Doncs que quan acabi el seu text, el seu, un poema, es centarà i altre poeta, altra poeta que pense que li ha chat resonat ese poema, que pensa que és contrari al que té o és paregut o parla del mateix tema des d'alta perspectiva o utilitza recursos similars o simplement m'avellix compartir i contrastar aquesta obra eixirà i recitarà el seu text. I així aniran eixint un poeta rere l'altre no fa falta que es presenten, sinó que directament podeu començar llegint el vostre text. D'acord? Ha quedat clar? Sí. Aquestes persones d'ací sí, dic que no fa falta que es presenten i que no fa falta que diguin el seu nom, perquè com això so és un encontre, després aneu a trobar-los. Si vos agrada la seva obra, a més de que és interessant que els us en internet, l'interessant és que us apropeu a ells i els digueu, magrada magrada molt el teu text comet dónde honestas on te puic trobar i, i el de tu a tu moltes de les beus que escoltaremos así han participado en obras como naturaleza poética antología de copoesía y poemas de la naturaleza Matria poética una antología de poetas migrantes última poesía crítica jóvenes poetas en tiempos de colapso El que ens ve damunt, 30 reflexions de 30 poetes al voltant dels 30 anys i poetes a la València lliure. Així que, sense més, començarem i a les vuit i mitja, estiga com estiga aquest recital, tallarem, farem una pausa i després vindrà l'última part, però d'això ja parlarem. D'acord? Doncs res, vos deixe el micro. Porque es que te están buscando. No lo puedo comprender. Si todo lo que tú tocas, ay Diana, lo llenas de amanecer. Tus besos riegas. nace agua, corre, agua, corre, ay Diana. Maldita manía del hombre, maldita manía del hombre, maldita manía del hombre, es que todo lo paga y lo compra con papel, agua, corre. Con tus manos ponzoñosas todo lo que toca muere con tus manos, con tus manos, con tus manos ponzoñosas, todo lo que toca muere y por morirse, por morirse, por morirse el río se ha muerto hasta María Tere, agua corre, agua corre. Awa, 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 yawa, ya ye, awa ye, ya ye, ma ye, ye, ma ye, ye, awa, awa, awa de mi, awa de mi corre motumba. A mí me llamaban negro antes de saber mi nombre. Nadie se rasgó las ropas. Nadie invocó a la justicia. A mi familia le dieron lo que no se merecía. Nadie pensó en la persona detrás de la piel oscura. Nadie le pidió perdón ni por un falso concepto judio-cristiano de culpa. Le segregaron de todos porque en el juego de roles alguien lavara la ropa tras a los caminos viviese en los barracones, diera luz, mano de obra mestiza, dócil, barata. A mí me llamaban... Negro, bola de nieve, bocaza, morenito, charolito, san, botiznado, achabache, bosquimano, cholo, diablo, me amarraron un cliché y una cadena al pescuezo, me pintaron en el lienzo de los angelitos negros y me abonaron al cuero, a la puerta de servicio, a la pared de madera aislada de la intemperie por dos mechones de pelo. Me ponían en mi sitio, me cachaban en las calles, me impusieron un combate por la dignidad y tasaron mi independencia a la baja. Confortablemente solo viví bajo la sospecha. No me hablen del contexto ni me digan que he nacido investido de derechos. A mí me llamaban negro por temor a la amenaza que para algún come mierda se esconde bajo mi raza. No quiero que me toleren, no exijo que me reparen, no quiero que se disculpen. Mi piel se curtió en el fuego y se ha endurecido a golpes de privaciones e insultos. Nada me ofende o me daña. Síganme llamando negro, mi honor. Es una montaña. Sabe muy bien de dónde vienen las palabras. Quizás sean el lenguaje por descifrar del cierzo, o simplemente sean un soplo, una palabra sin letra, un estar. Sin presencia. Acontece. Sin cómo. Sin adjetivo. Sin bisel. Sin bisagra. Sin decir nada. Eh, eh, tengo una teoría. Bueno, no, ni una, ni dos, ni tres miles tal vez. Pero una de ellas ha tomado peso últimamente. Y, y dice que las personas que nos dedicamos a cultivar las palabras, eh, pertenecemos a un territorio muy concreto, a un territorio que es un archipiélago. ¿sí? Eh, la polisemia es un conjunto de islas. Donde habita la imaginación de las palabras. Y es evidente que a uno le gustan las palabras. Y una de las que más me encantan es zaranda. Viene del árabe hispano. Y esta a su vez del persa. Y esta a su vez del persa. ¿Sara? Significa arena. Eh, por poner dos ejemplos de su uso en el castellano actual, esto lo vas a saber tú. Eh, con la zaranda tamizaba la harina para engordar la salsa del puchero. Con la zaranda alivaba la tierra para preparar el semillero. lleno de huecos, por el que corren polvos, y el par del ciervo. Tengo mano faranda que en su mano de clima es todo lo que toco. Por ahí se van, por ahí se marchan. El lucir proscrito, el oro del trigal, el silencio. siendo buena ella se murió de pena y yo que la causa he sido sé que murió siendo Hechos ni al orden de las cosas. Traemos una melodía propia dibujada en el alma, el pecho henchido y el orgullo que rebalsa a las mediocres. Me incito a dejar de pensar en la forma de mi cuerpo y volver al fondo de mi historia escribo volver como quien sabe no la dirección del hogar sino qué esquinas doblar qué árboles sentir cuántos pasos largos cortos hay que dar hasta el umbral de casa escribo volver cuando la lava aún mes en mi cuna <coughs> volver para invocar la memoria de mis piernas, volver, para que cobren vida las fotografías. Escribo fondo y me pregunto, ¿quién habita el estómago de la ballena? Si reconoceré el útero de mi madre, si reconocerá ella mi tacto en la confusión del tiempo y la memoria. <coughs> Inscribo el nombre que ella me dio en la piedra que lanzo a su ventana, para rasgar el lienzo desacralizar la fantasía, porque no sé si con ver mi cara sea suficiente para reconocerme y llamarme hija otra vez. Mi madre me decía que las lágrimas hay que aguantarlas, que no te dejan ver al enemigo. Y así me mandaba con la mochila bien cargada, lista al campo de batalla. Ella, siempre tan lista para la guerra, no me enseñó qué hacer con la paz. Madre, ¿cómo distingo al amor del amante? No lo sé y por eso decido no hacer etiquetas, no lleno frascos con especias, el cilantro siempre se parecerá al perejil. doy, doy mucho y doy más, y entre más tierra y más cicatriz, más piedra en los zapatos, torcedura y esguince en la mano, picadura de abeja, jabón y resfriado, entre más muero, más de todo poseo. O así te lo grito, madre, para no pensar que no puedo. Tú me decías que no llorara, que las lágrimas no te dejan ver al horizonte, al enemigo, a la muerte, y cómo te explico yo ahora que León venía disfrazado de oveja, de millones de estrellas de ahora o nunca, que yo le entregaba el corazón cada vez que le abría las piernas, que recibí cada uno de sus deseos en mi vientre, cada uno de sus anhelos en mi vientre, cada uno de sus complejos en mi vientre y cada uno de sus sueños en mi mente, y que su nombre en mis labios era un paraíso accidentado y que a pesar de todo Yo le amaba. ¿Y qué hago yo ahora con tanto llanto retenido tras mis párpados si toda yo estoy hecha una tormenta o más bien una presa intentando reventar las cadenas que detienen mis caudales, mis caballos, mis huracanes? ¿Cómo madre vencer al enemigo si el enemigo son estos cuatro muros de cemento que tú y papá me ayudaron a montar? ¿Y cómo hago para sobrevivir? ¿Cómo hiciste tú para sobrevivir? ¿Cómo hiciste para crecer flores sin tierra, nubes sin cielo, tormenta en el desierto? ¿Cómo hiciste para convertirte en madre y seguir siendo mujer y amante? Por mi parte, misión no cumplida, mamá. Han entrado en mi jaula, me han roto la mirada, me han robado el sueño y me han resquebrajado el corazón. Y hoy, hoy estoy aquí pidiéndote que no me falles, que no me juzgues, porque mis lágrimas son de tierra, son de sangre, son de arena, pero son y están. Y es la melancolía y este dolor en el pecho lo que no me deja ver el enemigo, pero es que quizá yo nunca he querido tener enemigos, pero no por eso estoy ciega. Porque hoy veo, madre, y veo que hay un jardín ahí adelante. ¿Me acompañas, mamá? Proyecto del Reino Unido. 1. Entre nosotros discurre una vía de tren que recorrer cuesta 150 libras. He aquí el precio de los ojos que encienden el día o de una tarde paseando al sol junto al río. Imagina una economía planificada, la autarquía y un ministro que decide que nos veamos una vez al mes. Atañe a la administración pública. Honrar la cantidad de veces que pienso al día para qué es el camino si no es hasta ti. 2. Imagina la misma ruta en euro en lugar de en libra. ¿Tendremos más derecho a vernos si en lugar de cruzar el océano cruzamos un campo de trigo? Guardará al menos cierta coherencia atravesar un sembrado para hallar después el pan. Aún así crucé el océano, cómo no hacerlo. Me recibiste en tu apartamento, encendiste el calefactor, me ofreciste una toalla que ya estaba húmeda y a mí me dio igual. Pediste perdón por la gotera, el viento que penetra en tus paredes, ¿a quién le importa? No a tu casero ni a un ministro. Imagina ahora la custodia del Estado un, fun un funcionario nos informa de que debemos pasar la tarde solo. Me mirabas como el niño que arma por primera vez un puzzle y ya ha perdido una pieza. 4. Discutimos. Mi pasión por la injerencia del Estado en nuestra vida privada es para ti infantil y simplista. ¿Esperaba algo más de alguien que escribe? Te explico. Más simple e infantil es lo que ocurre. Vivo a miles de kilómetros de ti porque a nadie le importa que viva a miles de kilómetros de ti. La soledad es simple. Desde pequeño nos enseñan a vivir en ella. Si fracasa, la injerencia de la empresa en nuestra vida privada, el fármaco o la terapia. Estoy convencido de que hay una valentía revolucionaria en estar triste por no estar contigo y decirlo además en el trabajo, en el centro de salud cuando llamo cada noche a mis padres. 5. De momento es solo fantasía. Carecemos de marco regulador que haga posible el viaje, pero considerando que puede haber un mundo mejor, el mundo junto, fantaseo con una generación de políticos e intelectuales que luche porque tú y yo volvamos a vernos pronto. 12 años. Con 12 años adopté una estrella. Con 12 años de repente decidí que lo que quería era una estrella. La abracé como quien acoge en su pecho una fábrica de cristales rotos. La recogí como quien construye una casita de jengibre o resucita a los cisnes de la nieve. Con doce años arranqué una estrella y aprendí el idioma de los cisnes. Con doce años descubrí que las estrellas en el cielo ya no existen y se extinguieron hace dos mil años, en la época del Imperio Romano. Con doce años descubrí que en el barrio donde crecía, las vías del tren en verdad no llegaban tan lejos se extendían un par de kilómetros solo hasta el centro de la ciudad. Con 12 años aprendí también que la luz significa, el aire significa, significan las palabras, significan los regalices rojos, una cajita con los dientes de leche, como significa la socialdemocracia, como significa esta náusea, como significa también... Palabras como los goznes sin acentos, los goznes sin abrir. La luz es un invierno con el radiador averiado. Con doce años adopté una estrella y le cepillé el pelo y le lavé los dientes y le puse lacitos rosas en las aristas y en los vértices. Aún me acuerdo del nombre. Aún me acuerdo de cómo era mi estrella, pero a veces pienso en ella, al igual que pienso en todos los hombres que he querido y en los platos de sopa fría. Pienso en lo que es tener 12 años, en lo que implica tener una estrella en adopción, guardarla escondidas debajo del somier y darle trocitos de queso duro. Los 12 años no son una edad fácil. No ahora que hay sequía, no ahora que el castaño está enfermo. no es fácil tener doce años una estrella que nadie puede ver. No es fácil tener doce años y creer en luciérnagas azules o, o soñar con los ángeles descalzos. No es fácil crecer. no es fácil un cuerpo, no es fácil tratar de buscar una estrella en el cielo cuando quizás siempre estuvo muerta. mi estrella. Sabía saltar a la comba como yo nunca supe y no pisaba la línea a las baldosas. Mi estrella hablaba con las mariposas y olía al lado de vainilla. Mi estrella sabía de carrerilla todos los nombres de la infancia, todos los lugares, pero mi estrella un día ya no estaba. Los 12 años no son una edad fácil. A esa edad aprendes que las estrellas se extinguen por la extinción de una supernova y que quizá estén hasta siete mil años luz de ti. A esa edad un hombre, pide ahorcarte y eyacula en tu camiseta azul, pero tan solo piensas en la lluvia y en la estrella que está debajo de la cama. Con doce años te clavas las uñas en el estómago tan fuerte que no será lo que, sient que no sentirás nada más, que no amarás nunca más y sabrás que amar a un hombre es todavía demasiado pronto porque todavía no has dejado de creer en el ratoncito pérez con doce años te culparás del dolor y pensarás que el amor es dejarte hacer que lo intentarás un poco más que alguien te querrá lo suficiente como para tener tres hijos y un perro llamado toby con doce años te gusta el regaliz rojo y llamar a todos los timbres de algún portal de vecinos. Con doce años dirás que sí, y cruzarás la ciudad, para que alguien haga que te sangren las rodillas, rechinarás los dientes y cambiarás de formas distintas de hablar. Pero no sabrás por qué. Corres, porque, cuando no encuentras por la calle, lo que querías, cuando no encuentras por la calle lo que eras, ¿por qué corres? ¿Por qué estas manos? ¿Por qué no parecen las tuyas? ¿Por qué después de un enlace de pornografía y otro y otro y otro, eres cada vez más pequeño? Y todavía no tienes esa línea de vello bajo el ombligo. Con 12 años todavía no sabes muy bien qué quiere decir maricón de mierda con 12 años tuve una estrella. Hago de mi cuerpo todo lo que se puede hacer de alguien que ya no cree en las amapolas. Hago de mi cuerpo el lugar de todas las estrellas que ya no existen. Hago de mi cuerpo un incendio de las luces que persisten y un testimonio de la lluvia. Ama, menetan andiñotsut, siñetsi dasu, mañarren, arren, arren, de porque esto no es un poema sobre una violación, esto es un poema sobre las estrellas que ya no existen, al igual que las caracolas creen en el mar que hay en ellas. Querida hija de inmigrantes, hasta hoy no he conocido a nadie más fuerte que tú. Querida hija de inmigrantes, esta tierra es tuya antes que de sus conquistadores, porque te sometiste a la tierra y supiste aprovechar sus frutos con paciencia. Querida hija de inmigrantes, hasta hoy no he conocido a nadie más fuerte que tú. Has sabido hacer la declaración de la renta en un idioma en que tus abuelos jamás soñaron, ni con balbucear. Querida hija de inmigrantes, hasta hoy no he conocido a nadie más fuerte que tú. Querida hija de inmigrantes, has sabido esculpir el verso con la alegría del viaje. Hay que aprender a huir cuando aún no, no, no es demasiado tarde. La fortaleza engendra fortaleza, no lo contrario. No, no, no creas a los débiles de corazón. Querida hija de inmigrantes, hasta hoy no he conocido a nadie más fuerte que tú. Pintaste la alienación con los paisajes de la imaginación diaspórica, acariciaste las mejillas del amor, como si nunca hubiera habido enfermedades infecciosas. Querida hija de inmigrantes, hasta hoy no he conocido a nadie más fuerte que tú. Hiciste de la ternura arquitectura y sostuviste entre tus brazos crímenes de hombres cuyo apellido suena a gangrena y a disparo. Querida hija de inmigrantes, hasta hoy no he conocido a nadie más fuerte que tú. Nadie, nadie, nadie más fuerte que tú. Danzaste con el pelo trenzado en los mapas que te esclavizaron. Comiste y comimos, comiste y comimos al ritmo del sexo y la muerte, del sexo y la muerte. Volvamos a ver las películas que hicimos de pequeñas. Salimos inscribiendo deseos en amuletos de volcán. Nunca nos podrán acusar de que no actuamos, de que no actuamos como quien se sabe perteneciente a un suelo lejano. Querida hija de inmigrantes, juguemos con los nuestros, aunque sepamos que el enemigo ríe desde muy adentro. Nuestra caligrafía deja mucho que desear, pero al menos describe los colores de los insectos atravesados por la luz. Hemos ritualizado el dolor. Cuando toca que duela. Toca que duela y sabemos cuándo toca. Corrimos, volamos, pájaros aclimatados a aire de montaña. No necesitamos colgar los retratos de los colonizadores en nuestros museos. Grabaron su imagen en nuestra alma a sangre y fuego, a sangre y fuego. Pero nos hemos trans, 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 transformado en todas nuestras formas pasin y camuflaje para sobrevivir en la jerga del patrón y disciplina militar. Para nadie, para nadie, para nadie. No hay nada más inútil que el discurso de la integración. No nos hemos pasado la vida esquivando misiles para ahora apuntar a las presas. La emotividad es igual de artificial y construida que la racionalidad. Bostezaremos en vuestras bocas. El alimento será una ráfaga de aire bajo la sombra de un olivo vigilante. La ley del sauce, la ley del sauce. La ley del Sauce. Querida, hija de inmigrantes, hasta hoy no he conocido a nadie más fuerte que tú, pero hoy sí, hoy sí, hoy conocí a tus madres. Las casas amarillas de Legazpi duermen sobre el lado no televisado de la ciudad. Una realidad ajena a la moda y al capricho cercano, una actualidad infectada de mutismo por los bozales, por la verdad de lo incómodo, por los caminos fáciles. El bohemio contoneo se fotografía solo por el día. Las familias de bien encamisan los domingos, sus hijos posmodernos se visten disfrazados del pobre que ven en la pantalla y el pobre no entiende la burla. Al otro lado de lo inconfortable, allí, detrás de los ojos de lo inadvertido, frente al antiguo matadero de Madrid, mi barrio, vive una distopía casi invisible. Escuchan esas fachadas amarillas por las noches, cuando no quedan gatos ni policías. El rumor de la adicción, el lamento personal, el rugido mudo del fracaso colectivo que cae por las mejillas de los de siempre, anclado en portales, a los que la política municipal no llega o no quiere llegar. Lo sé porque mi hermano esas noches se depela. Fueron bloques amarillos de pared fina, enladrillados con más prisa que aislante térmico, hace casi 100 años ya, para los trabajadores que sangrarían el matadero. Tras años de lluvia y llanto, llegaron mis abuelos exiliados de su tierra, emigrantes castellanos a la capital del nodo. Las minas de Puerto Llano pintaban vacías el carbón y había siembra en el campo, pero de hambre. Por lo que sé, no ha cambiado tanto el sudor y el sueldo, el coste de tu propio origen y el peso que sostienen los pueblos. Nunca vieron el mar ni hicieron maletas de vacaciones, las suyas no tocaron playa, solo este asfalto gris oscuro que conocieron bien los porteros de oficio sencillo, de cestas de Navidad, nóminas que se ahorraba el Señor, de cabezas agachadas que dibujaban la curva normal de la época. Casas de materiales baratos para la gente humilde, familias con sueños modestos en cuartos diminutos, trasteros ascendidos a la categoría de vivienda. Después de dormir en una escasa portería donde mi madre, mi madre fue niña, de cabello moreno y ojos constantes, compraron un puñado de metros cuadrados de esperanza amarilla. Y llegó el siglo nuevo, el supuesto siglo bueno, la zona prosperaba o envejecía y vinieron otros, los llamaron inmigrantes, los usaron de peones, galeotes de las palas de obra, panaderos del hormigón y el yeso que no cesa. Vinieron quizá con más prisa en el estómago, con más bocas mirando desde abajo, agarradas a sus manos unas manos asustadas por el fragor de la ciudad y su acento ajeno. Algunos de esos niños crecieron y hoy son ruido en carne viva. Lo sé porque mi hermano esas noches se desvela. Por esas paredes delgadas y amarillas entra en este clima extremo de capital polarizada. La vergüenza en invierno, en verano el bochorno, y todo el año, como una bofetada, cuando anochece y abren sus oídos las macetas, se escuchan las voces a espejo de la calle, el verbo roto del barrio. Su predicado suena al pastillero de la histeria, donde cascabelea la miseria inminente, la precariedad penerne, la soledad sin adjetivos. Los adictos lloran entre esquinas del color de la hepatitis, algunos beben, luego ríen y toman todo lo que la vida les deja entre el destino y la grieta. Después patalean, gritan, deliran, pero mi hermano me cuenta que siempre acaban llorando solos en esa colmena vacía por fuera y él se desvela. Entonces, hoy, Legazpi, mi barrio, mi familia. En memoria de Antonio Fernández Marcos, me avó. Para ti, que conoces esta historia, este poema, Mejor Camín. Penso en Nadesda Krupskaya, Rubindo a tren en Suiza, e acuerdo a ruas de ese mediodía de abril. A mi memoria callan las décadas de Arxila, cordas de arandos rondan los andéis da biblioteca en Zúrich, apanazando lecturas moídas na neve. abrindo postais e botando a pluma a escribir sobre o vento caligráfico disolto nas montañas de tinte e azucre. Deitada no colchón do panrolete, al visco a fiestra aberta e llando o ovo do calnazo rei señor para guiar os vagóns onde viaxa a historia do século como se o mapa entendese o pestaneixo das estrelas e su má sobrillo nunha ecuación, nese número reverdecido no horizonte, no corazón mazada a álxebra, paralelas verbas sonetadas no peito carmín onde tamén se debuxaron os continentes e as frechas atravesaron o apartamento baleiro, a cama na que me deito esta primavera de 1917. Entra, por fin viñemos a co, o arqueiro disparou a tempo e perdemos a besta rumbo ao chau da vella, pero chegamos e ti dixeches. Os ensaios darán conta das botas de Vladimir. mentres me confesabas que as túas nove anos despois se embeleñaran costoxos e creras que lle rabuñaran nelas o cadro da árbore de letras máis nova do bosque ou do penedo bañado do zúmer das amoras, xa non lembrabas ben falaches e restabache un lustro para naceres, para vestir o pantalón azul mariño o domingo e correr carreiros ao empardecer, mentre buscabas o xiz co que pintara a caseta dos galochos, nun tempo onde a natureza chapaba as súas cores por riba de ti, cada vez que erguías a testa indo a galope no cabalo ou tratabas de respirar o alento dun cabrito, o olor do número solitario no taboleiro, segundos antes de facer nacer os demais. Dentro do resplandor de novembro Desa estrana idea que deixa a claridade no escuro E agora, neste cuarto multiplicas a tardiña inmensa por aquel en decembro. Escríbelo nas paredes, mírasme, calculas a dirección da auga, a cal procuro leste, sempre contigo, trenzando a túa man coa area dos reloxos, e logrando que os croios se disolvan como as pedras de carburo nas pozas. Así, atopando a luz prata, apresada no burato que fica entre a palma das nosas dúas mans case xuntas. E para os demais desta cidade, nós non somos ninguén, mentre pensamos que na desda Krupskaya está viva igual que a todos eles. Escribo en la parte en blanco de los textos. Habito la marginalidad, los márgenes y las palabras no pronunciadas de la historia. Me encuentro en el grosor del marco de un cuadro, en la cara del pedestal que cubre el suelo, las partes eh, no documentadas de una acción, el fragmento sepultado de la historia. Me siento en el fuera del lugar, una percepción dividida, parcial, que percibe el mundo desde dentro y fuera. Un cuerpo con frontera, que habita un umbral, un tránsito, un espacio de cruce entre dos potencias que le oprimen, entre lo que quiere ser y lo que le empujan a ser. Fui un cuerpo arrojado fuera de sí mismo, un cuerpo perdido entre lugares. Ahora habito la división, el hilo conductor sobre el cual camino, la grieta de un punto entre medias que separa un mundo de otro. 4250, estamos en la habitación en un león de Orión y se, se funda el robotcentrismo. Vengo de la carne, como quien viene de los cables pelados con el cobra al aire y el espasmo sofocado del fallo eléctrico. Vengo del apetito como el triturador con el aceite ahogado y el engranaje que emula la raíz, mapeando al avatar que construyó esta ciudad. Vengo por el camino de las pantallas azules, desde el valle donde van a morir las teclas sueltas y las actualizaciones que imaginaron completarse calladamente. Me traje al zumbido de la luz filtrada, su falda de corazones gif, su atracción al desastre worth, esa pena que le cuelga cuando te mira tras la pantalla y dibuja píxel tras píxel el paseo de tu mirada, bit tras bit, mega de los mega teras que no son tierra. Me traje el compendio de la vida, pero ni el cobre le quiere Demasiado recuerdo de carne y dientes, demasiado DNA encadenando egos, excesivos sueños de la esfera del agua y donde, spoiler, todos vamos a morir dentro. Despierta, ñero, despierta. Siga al conejo lampiño, conecta pastillas, camina a casa, métete una Trinidad. Despierta Europa, despierta, trae el hambre de la temporada, las almas rubias, las negras, no. Las almas coloniales, las negras, no. Las almas versión de pago, las negras, no. Porque las negras abren el camino a la muerte, le señalan al espejo y le dicen qué píldora tomar. Despierta, Astro, despierta. Viene la cacería de los años en desarrollo, nos mira con sus ojos sónicos. Om. Ojos graves de sangre como moneda caduca. Om. Era de los sonidos que se abrieron al universo con un golpe y un llanto que anima la revuelta. Vengo del sur, porque allá se hace el mejor el amor, dice el holograma. Psst, psst. despierta, ñera, despierta. Lo naco es chido y está en esta habitación. Acá la bala, acá mi arma, acá la baba, acá my weapon Psst, psst. ya volvió la luz. Dar al botón, reinicia. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entre estas almas coloniales, aroma Dolce Gabbana, elucubra a las palabras este ser de barba cana. Entre tanta tos y tanatos, acudí al matadero a matar a Eros y buscar un ágape. Me preguntaba sí, si era aquí, en Legazpi, al sur de Madrid, el lugar donde ser feliz, o tal vez aquí. Al fin, volviendo al principio, zarandeaba el soplo de los polos en mi sien, una verdad sin rostro. No se trata de ver quién es el más valiente, sino quien siendo silente deja el aroma más perenne. Por favor, esperen. Sería un homicidio por mi parte no mostrarte desde la palestra a esta palés de rimas y arte ante las vidas que se van, parten. Pues soy de los que piensa que el Mar Negro cambió su ubicación hace tiempo por las vidas que ahí yacen. Y que hacer un crucero por el Mediterráneo es ir haciéndose de cruces dándose de bruces las hélices con los cráneos por las vidas que se van parte en masa si no paramos de exportar ramas de largo alcance que aquí sí sacian pero allí matan también de hambre al enjambre del hombre sin al enjambre del hombre sin néctar querida Hija de inmigrante, almas posan a un costado en su levitar, evitando encarnarse. Tengo un cuerpo generoso lleno de pasiones estricta. Tengo un cuerpo generoso lleno de pasiones estricta. Yo no me acuesto con nadie que no tenga con. ¡Ay, qué dolor! Tengo el cuerpo cansado y a veces, a veces que es casi siempre, a veces invoco a la niña de antes, la escuálida mujercita expuesta a las palizas de un padre tirano, contemplando la mirada llorosa de su madre, una mirada llena de miedo, deseando huir. Por eso ahora a bordo a Ultramarina. El talibán es el capitán y ha cogido los restos de mi agua diaspórica para convertirla en la sal de mi entrepierna. Resucito de a poco, de todo eso cierro los ojos y regreso allí, a la isla de mis amores, en donde he dejado sembrado el ombligo de las primeras emociones que ahora necesitan ser movidas y trasladadas al mar para por fin verse libres y con las alas extendidas rumbo al fondo del océano. Tengo esa enorme necesidad, la necesidad de huir hacia mi origen antes de la hecatombe, antes de enterrar a mi madre. Cortar el hilo rojo que lleva años colgando del avejentado palo de guayaba en la parte trasera de lo que dejó el último huracán de la antigua casona. Bajar por huevos al gallinero, bañarme con la manguera sobre una tabla temblorosa, comer en un plato de plástico, beber café negro de la olla tiznada, comer arroz blanco. Con los huevos de antes, los del gallinero. No dejo de imaginar a mis hermanos muertos peleándose por el cucayo del fondo del caldero. Así es que los recuerdo, porque yo los dejé vivo y volveré a visitar sus tumbas, porque los dos murieron. También el tirano de mi padre. A ese le deseo la espera las puertas del infierno para siempre, maldito canalla. La oscuridad en su sonrisa mueca, la de ella, la de la sonrisa de mi madre, en el canto de los grillos y la hoguera de matarratón para los mosquitos en temporada de mangos, pero también sé que las cosas han cambiado. Voces para siempre ausentes que aquellos malditos males se han llevado. La infinita modernidad, la ignominia y la gran puta muerte. Migrar, eso es migrar, un constante revolotear en un pasado ausente. Pero no pediré milagros a lo ya escrito. Mi fe no sabe leer. Soy la simiente de una generación que gira en bucle de eterna decepción, pero que resiste morir. Y no hablemos de milagros. Para milagros está el suelo que soporta el peso de mi cuerpo amortiguando, amortiguando, amortiguando constantemente lo que soy y soportando a mis rodillas de escombro. Eres tú, mamá, la que baña mi pena. Eres tú, mamá, la que sostiene mi condena. También soy el ahora. Me seduce el esfuerzo propio de mis actos. Yo no creo en la inercia de un fluir sin esfuerzo alguno. Cubro las ausencias de amantes serviles con mis propias manos, ya no prostituyo mi querer, tampoco me niego a los polvos que merezco. No confundo los temores de mi carne con el horror que me relatan otros, me tiro de cabeza y con mi sangre riego el camino de dolores que me ven venir. He perdido a mujeres que consideré amigas y a las que amo profundamente, sé que el amor es inmortal, pero que a veces prefiere la distancia y es mejor así. No hay que forzar nada por que todo era bonito hasta que no, hasta que no cumplí un plazo o los rumores infundados llegaron a sus oídos. Digo fallé porque el tiempo impreso en mis palabras se dilata en el tiempo de una espera agónica para mi fragilidad nada aparente. Ahora la veo de lejos y ella a mí, aunque finge no verme, porque todo eso también es migrar. Lo sé y así lo deseo. Ella finge no verme. Nada será como antes y te lo recuerdo. Yo me demoro, pero llego. Pero llego. Nada será como antes, pero en mi armario tus recuerdos. No te preocupes, querida amiga ausente. Yo no me quedo con lo ajeno. Me suicido a cada rato. No sufro de espasmos. Quiero y pido. Siento cariño y lo digo. No niego mis te quiero aquí en mi corazón siente suyo y ya me importa menos si es rosa o es capullo. si lo quiero lo riego igual ya no sería nada y yo no sería nada sin mis rezos a la santa de las aguas dulces, ni sin mis amigos Mateo Marcos, Lucas, Juan, Padre y Peblo, Padre, Pedro y Pablo los de la sincrética de mi madre tampoco sin las bendiciones de mis abuelas y mis amigas brujas ni sin mi discernimiento insomne ni sin la sin la, sin la, sin la, sin la, sin la sin la, sin la pasión que se repite en mí, pero sigo aquí peleando la vida, porque yo no sería nada si no tuviera que defenderme con balas de saliva, del asco de quienes creen verse reflejados en los esqueletos de hojas secas que nunca han sido vestidas. No me conozco, nunca lograré conocerme del todo. Deja de nombrarme, por favor, deja de nombrarme, porque yo no sé medir el enojo cuando viene a visitarme, así como no sé medir la profundidad de mis gemidos cuando me embisten con rabia y como me gusta. Y otra cosa para terminar, amiga mía, que te cito mientras voy en este barco del talibán que va rebosando el Atlántico. Y otra cosa, querida amiga, para terminar, la ausencia no significa olvido. Sigo aquí en la distancia esperando a que ese capullo pase de los gritos a la rabia de sus puños para partirle la cara con la furia de la magia de mi santa iré, oye oh, oshuna oh, Somos muchas de este lado de la historia. No podrás asesinarnos una a una. Habitamos la casa donde el cuerpo que guarece la semilla espera dar la luz. No podrás asesinarnos para siempre. Somos muchos más que tu maldad y tus insultos. Así que temenos. Nuestra ira es ancestral. Puede que tu fin esté llegando y esta vez haremos bien el trabajo. Paraulas. Tal vez si pudiera decir con una sola palabra, todas las palabras, unir todos los trinos, todos los silbos, ordenarlos de acuerdo a los ínferos, darles forma de lluvia o de batir de hadas. Quizás. Si logras manejar el ritmo de las libélulas. Escuchar el silencio de las estelas de los caracoles o el impacto del polen que cae de los estambres. A lo mejor, si descifro el, el lenguaje, no los revuelvos. O los salmos que tiritan en los olmos. Antes. La fuente se piña de luna antes de que me vea sembrando nabos por campo santo. Puede entonces que callen de una vez por siempre los cuervos que picotean mis ventanas, el susurro de las viendres horadando la piel, el crecer de la zarza, el corazón del sapo, la fruta del bereño Y todos los funerales que asisto cuando se desborda el agua. Y cuando se desborda el agua, a uno le vienen poemas. Y estas palabras que voy a decir a continuación están dedicadas. Todas las personas que en algún momento de sus vidas han sido vejadas, humilladas o torturadas, ya sea por género, por raza, por edad, por idea, va por todas vosotras, va por todas nosotras. Albero, He asistido a la burla, a la puesta del capirote, a peinar las orejas del burro, a comer de vuestra inquina, el almuerzo tras diez está. Me fui, yendo de la bravía, de mugir, ¡ay, Artura! Llevo Tú, lobo, pespunte, este en embuste. En cerca de las costillas, en el cielo umbilical, sobre la bóveda del paladar, un ruejo junto a la campana, una flor de baba se menace por los anillos de la tráquea, escápula de teo, zarandea clavícula, se ríen los alveolos, plomo en las rótulas, perlas de sal, lanzas de hiel Pus crece, nervios que se cruzan, nudillos, con ojos de hueso, a borbotones, entre espasmos, furciendo las legañas, presionando las córneas con las palmas, bailando la nuca, cogiendo aire. us ah, deixo aquestes paraules que no són meves com la fulla que cae de l'arbre ja no és de l'arbre sinó del riu visca tota la gent que cultiva les paraules visca la valència lliure Biscalbos y febrero, salud y poesía. Eh, bueno, eh, es, un, es un teatro y, y Andrés nos ha demostrado la tridimensionalidad. Bien, eh, es así de duro. Es bueno que nos quedemos con ganas de escucharos más y que os quedéis con ganas de decirnos más. Pero eh, vamos a finalizar porque eh, hay una persona que ha venido hoy que tiene algo muy importante que contarnos a todas y a todos. Eh, ella es Maite Monpó, de la campaña eh, de stop ecocidio. Eh, ha hecho un esfuerzo bastante importante para poder estar eh, este momento con nosotras, por eso eh, voy a cederle este espacio final, eh, porque eh, le dije, Jo Maite, tenemos un foro estupendo para que nos cuentes eh, no solo tu línea de, de trabajo, que es importantísima, sino porque tiene un plan, tiene un plan para todas nosotras que, al que nos quiere invitar. Ella no solo lleva la campaña estatal de estope cocidio, que participa de la campaña mundial de estope cocidio, sino que además ha estado tres años, eh, creo, de singladura en el Rainbow Warrior de Greenpeace. Bueno, eh, es una persona que, aparte, escribe también, por supuesto, tiene, tiene sus memorias eh, de toda esa experiencia y, sobre todo, es una persona que ha puesto el cuerpo absolutamente en lo que hace y una inspiración para mí y espero que también para vosotras, todas vosotras Maite Monpo. Bueno, muchas gracias David y muchas gracias a Vociferio por organizar este encuentro de ecopoesía y de mucho más, porque esto no se queda en la poesía. ¿no? Eh, como ha dicho David, yo dirijo en Habla Hispana una campaña que se llama Estopecocidio. Somos testigos de la destrucción de la vida tal y como la conocemos en el planeta. Y esto comenzó hace muchos años, pero en los últimos 50 años el nivel de destrucción está siendo devastador. Y siempre que pensamos en la destrucción, la mente se nos va, por ejemplo, a la selva del Amazonas. Pero no es cierto. Esto está sucediendo en absolutamente todos los lugares del planeta, todos los rincones. Y si nos quedamos aquí en España, tenemos ejemplos de cocidio en el Mar Menor, en Doñana, en las Tablas de Daimiel, en el Delta del Ebro. Aquí se ha hablado ya ¿no? Lo que va, el proyecto que hay de ampliación del puerto de Valencia que puede destruir el, ese, esa perla maravillosa ¿no? que es la albufera. Y... Um, ante esta destrucción eh, podemos plantearnos qué podemos hacer nosotros, qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestras casas cuando vemos que la mayor parte de esta destrucción la están causando las grandes corporaciones. Nosotros tenemos el poder como consumidores de poder decidir que lo que, cómo vamos a participar en esto. También nosotros desde nuestras casas tenemos el poder de hermanarnos con aquellas personas que son víctimas de esta destrucción, víctimas directas en otros lugares del planeta. Y también podemos hacer más. Eh, toda esta destrucción tiene un nombre, se llama ecocidio. Es una palabra, aquí estamos hablando de palabras. La palabra ecocidio, que parece muy nueva, en realidad tiene más de 50 años y significa literalmente matar la casa. Eso es lo que estamos haciendo los seres humanos. Y en estos momentos estamos ante la posibilidad de cambiar esta dinámica, pero para cambiarlo tenemos que unirnos todos. Lo que queremos en la campaña Stop Ecocidio es convertir el ecocidio en un crimen internacional para que esté bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y ocupe el mismo lugar, ocupe, se sitúe al mismo nivel ético y jurídico que los peores crímenes que se pueden cometer, que el genocidio, que los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Falta, falta añadir este nuevo crimen, que es el causarle un grave daño a la naturaleza, porque en estos momentos no es ilegal hacerlo y por eso las corporaciones campan a sus anchas con toda impunidad. En la campaña Estopecocidio, que es una campaña que funciona a nivel mundial. Tenemos a personas de todo el mundo que se están uniendo, se están subiendo a nuestro barco para pedir que se cree esta nueva ley. Y muchas veces me dicen, "Joder, pues tenemos un mogollón de leyes y no se cumplen." Y dices, "Es verdad, ¿no? En España, en esta, en el Estado español es, existe el delito de contra el medio ambiente y, sin embargo, se están destruyendo los ecosistemas. Pero imaginaros si no existiera esa ley. ¿Qué es lo que está pasando con el planeta? Necesitamos una ley que diga que es ilegal causarle un grave daño al planeta para poder acogernos a ella y poder luchar desde ahí, porque en estos momentos no lo es. Y todo lo que no es ilegal, de facto, está consentido. Dentro de la campaña, ya digo que estamos, nos unimos gentes de todo el planeta. Eh, nos movemos con redes de colectivos. Por ejemplo, tenemos eh, la red de océanos por la ley del ecocidio, agricultura por la ley del ecocidio, juristas, fes, jóvenes, arte, música por la ley del ecocidio. Y en Habla Hispana queremos empezar una nueva red que va a ser escritores por la ley del ecocidio. Y por eso me ha llamado aquí David. Porque vosotros estáis haciendo una cosa maravillosa, ¿no? que es utilizar la palabra y los versos para denunciar cosas. A mí me gustaría animaros a hacer un poquito más y que esas palabras, esos versos que creáis, también se den al mundo y se abran al mundo a través de esto Ecocidio y creemos esta vía de acción por nuestra madre tierra, por la Pachamama, por nuestra casa común, por la madre, la madre que nos da de comer, nos da de beber y permite que estemos vivos. ¿Mm? Eh, esto es una cosa que vamos a comenzar en habla hispana. La idea que tenemos es en nuestra página web eh, poder poner poesías, que haya poesías, que haya textos, que haya accesos a, a textos de personas que se quieran unir a la red, de escritores eh, por la ley del ecocidio, escritores y escritoras, poetas, poetisas, todas las personas que utilizan la palabra como lucha podrán unirse a esta campaña. Esto no es una organización, es un movimiento internacional ¿m? para conseguir esta ley, para proteger a la tierra. Entonces yo os animo a todos, a todas, a uniros a esta red que vamos a crear, que estamos creando ya, porque este es la, el primer cimiento, y para poder eh, difundir más... Esta necesidad que hay de proteger a la tierra con nuestras acciones y obligando a que otros dejen de destruirla. Porque también os digo que una ley penal no sirve para meter en la cárcel a los que causan un crimen. El principal papel de la ley es que no se cometa ese crimen. Nosotros no queremos que se cometan más ecocidios en el mundo. Ya está bien de destruir. Así que voy a acabar con unas palabras de una persona que no era escritora, pero ella hacía literatura cuando hablaba, cuando defendía su río. Voy a acabar con unas palabras de Berta Cáceres, que seguro que todos vosotros la conocéis. Y Berta dijo estas palabras. Vos tenés la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse. La palabra vive al replicarse. Os pido que repliquéis vuestras palabras para conseguir esta ley, para proteger a la Madre Tierra y a todos los seres vivos que habitan en ella. Bueno, muchísimas gracias, Maite Monpó. Bueno, pues será todo muy sencillo porque tenemos el contacto, los datos que nos los habéis facilitado de todas vosotras, con lo cual os llegará un mail eh, próximamente invitándoos a participar en esta campaña de estopecocidio eh, y usando las armas que tenemos, que, que son las palabras. Eh, nada más. ¿Quieres decir algo, Víctor? Está, está melancólico, está triste. <laughs> Bueno, daros las gracias, de verdad, por, por someteros a este tipo de experiencias. Ahora vamos a parar eh, para que podamos eh, bueno, pues hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Bueno, pues eso, muchísimas gracias y ahora seguimos eh, conociéndonos y hablando y todo eso.